tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a Voces Coreanas. Estamos en el micro institucional del Independiente Athletic Club, programa número 7 de esta nueva temporada 2022, para repasar todo lo que aconteció y lo que se nos viene, por supuesto, en el día a día del Independiente Athletic Club. Lo vamos a hacer comenzando con la información relacionada con el Departamento de Ayuda Económica, con la Mutual de Independiente, que bueno, recientemente en sus redes sociales estuvo compartiendo algunas informaciones importantes. Una para refrescar, que ya la hemos brindado en el programa anterior, tiene que ver con lo que es el convenio para los nuevos afiliados a planes de cobertura médica de Federada Salud. Toda la información para acceder la pueden encontrar en las redes sociales de Independiente, en Facebook y en Instagram, como Mutual IAC. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Todas aquellas personas que actualmente no cuentan con un plan de cobertura médica de Federada Salud y que a su vez sean socios del club o realicen el trámite para asociarse a partir de este momento. ¿Cómo acceden los actuales socios del club? Solamente deben dirigirse a una agencia de Federada Salud, presentar el carnet de socio de Independiente y solicitar la adhesión al plan de cobertura médica que deseen, obteniendo así el descuento correspondiente. ¿Cómo acceden aquellos que todavía no son socios del club? En primer lugar, deberán realizar el trámite para asociarse al club en la Mutual y una vez realizado este paso, ya están listos para acercarse a una agencia de Federada Salud y aprovechar el beneficio. Eso en relación a este descuento exclusivo, como decíamos, para nuevos afiliados a planes de cobertura médica en Federada Salud. Y también tenemos para comentar una de las novedades que estuvimos hablando en la nota que le hicimos en el programa anterior a Jorge Roldán, hace dos programas en realidad, tiene que ver con el retiro de efectivo del home banking al cajero en simples pasos. Tenés que ingresar al home banking de la Mutual, generás la orden de extracción y listo, ya podés retirar el efectivo desde cualquier cajero. Podés con una simple gestión generar esta orden de extracción para retirar efectivo en cualquier cajero automático del país. Pueden encontrar también el video instructivo en las redes sociales de Mutual IAC y también tenemos el paso a paso ingresando a www.bilatinat.ly/hbiac-retiro-efectivo. Ahí pueden también encontrarse con este video instructivo que en simples pasos les enseña cómo realizar este retiro desde el home banking de la Mutual. Nos metemos en las efemérides que hemos compartido recientemente. Por ejemplo, el pasado viernes, que fue 22 de abril, se celebró el Día del Entrenador de Básquet. Obviamente, un gran saludo también desde Voces Coreanas, como se hizo en su momento en las redes sociales del club, para todos los entrenadores y entrenadoras que han pasado, que han dejado su huella en la institución y a quienes actualmente están dedicándose a esta profesión dentro del club, dentro del básquet, tanto infantil como mayor, aquí en Independiente. Y también tuvimos el día 23 de abril, el día sábado, el Día Internacional del Libro. Por supuesto, desde el área de cultura del Independiente Athletic Club, con las actividades fundamentalmente del Rincón Literario, como lo es el concurso literario, estamos un poquito relacionados a la hora de, bueno, de celebrar, de destacar, de honrar esta fecha, el Día del Libro. Uno de los elementos culturales sin duda históricos y fundamentales en la historia humana, ¿no?, de nuestra sociedad. Hemos hecho el recordatorio también correspondiente en las redes sociales por el Día del Libro, que fue el pasado 23 de abril. Iniciamos con la información deportiva, como lo hacemos en todos nuestros programas. Por ejemplo, el día sábado se estuvo disputando una nueva jornada del torneo Amistad del Fútbol Social. Está desarrollándose el Apertura 2022, que estuvo en su fecha 4, el pasado fin de semana, como les decía, en donde el equipo de Muña Muña consiguió el triunfo por 4-3 ante Eléctricos. Los Únicos superó 1-0 a Pata de Lana.
El equipo de último minuto le ganó 3-0 a Patadura. Fue triunfo de Peña de Viernes 2-1 ante Chipolitakis. Y Renegados le ganó 2-0 a Croatas. En la tabla de posiciones aparece como líder Renegados con 10 puntos. Tiene 9 el equipo de último minuto. 8 para los únicos. 6 Peña de Viernes. 5 suman Chipolitakis y Pataduras. Croatas y Muñamuña tienen 4. 2 puntos para Eléctricos y 1 para Pata de Lana. El próximo sábado se estará jugando la fecha 5. A la 1 de la tarde, Eléctricos último minuto. 14-15 horas para Renegados. Chipolitakis a las 15:30 se enfrentarán los únicos croatas. A las 16:45 Pataduras Peña de Viernes. Cierran la fecha a las 18 horas. Pata de Lana Muñamuña en este torneo amistad que está apasionante, muy muy parejo y que pueden disfrutarlo sábado a sábado en el predio de fútbol del Independiente Athletic Club. Por el lado del futsal, Independiente estuvo el pasado viernes por la noche recibiendo la visita de Newell's Old Boys de Cañada de Gómez, en lo que fue derrota por 13-2 en división reserva con goles de Ramírez y Araguás para el coreano. En primera división fue victoria también de la visita por 9-4. Convirtieron Ramírez del Prete, Saldaña y Plenkovic para el equipo coreano, que estará este próximo viernes por la noche a partir de las 21:15 visitando a Adeo de Cañada de Gómez, Everton Olimpia Adeo de Cañada de Gómez, como son sus siglas, en una nueva jornada del torneo de futsal de la Liga Cañadense. Nos metemos en la información del básquet. En materia de divisiones inferiores estuvo Independiente recibiendo la visita de Sportman de Villa Cañas, actividad con las categorías U16 y U18, también con la U21. Esto fue en la jornada del sábado, iniciando a las 12 horas al mediodía, en una nueva fecha de la Liga Benadense. Por el lado de la primera división, Independiente estuvo también haciendo las veces de local por la fecha 10, recibiendo la visita de Centenario de Venado Tuerto en lo que fue el primer partido de la segunda vuelta de la fase clasificatoria, la segunda ronda. Independiente que no pudo contar con la presencia de Luciano Garrone, que bueno, se encuentra en realidad recuperándose de una enfermedad. Faltó un jugador fundamental, además de que bueno, el equipo de Venado Tuerto, la fiebre, Centenario llegó muy reforzado a esta segunda vuelta, hizo notar la jerarquía de sus jugadores del equipo de Venado Tuerto para imponerse por 103-73 y poder derrotar a Independiente en lo que fue esta jornada de básquet que se desarrolló el día viernes por la noche. Independiente en este momento está ocupando la octava posición de la tabla de colocaciones con 14 unidades y estará por la fecha 11 este fin de semana enfrentándose a Argentino en la localidad de Firmat en condición de visitante para continuar su camino por este torneo apertura de la Asociación Benadense de Básquet. Vamos a cerrar la información justamente del básquet con el compacto del partido ante Centenario. Va a iniciar el juego al salto Irán Uranga y Colaneri. La pelota inicia en manos de Gómez para el equipo de Centenario. La va teniendo Uranga en camino hacia el aro. El lanzamiento lo termina tomando Camacho en el rebote. La pelota para que la tenga otra vez Camacho. Infante de Castaño controlando el balón. Ahí va el número 10. El amague, saca el pase y no lo puede ubicar a De La Vega. La va llevando Timoni. La cortina es de Colaneri. Ahí va Timoni, se frena. Hacia atrás para De La Vega. Camacho que se anima. ¡Triple! La pelota que la tiene Uranga. Gómez. Ahí va Gómez. El pase para Carpanetti. Exigido, lanza de tres. ¡Triple! Se viene Independiente. Camacho. Ahí va Camacho. Buen pase para De La Vega. Doble. Se viene Gómez. La saca para Rivero. Va para tres. El rebote que lo cachetea Uranga. Lo tiene Verbaunedo. Carpanetti. Gómez. Carpanetti que se anima. Triple. Camacho. Lo ubica a Infante del Castaño. Se anima de tres. Triple. Ahí va Gamba, doble. No fue malo el intento.
Gómez, Malvici con tiempo, va de tres, triple. Ahí va Malvici, Nicolau, la marca de la Vega, Uranga, Gómez, va para tres, triple. Ya la tiene Independiente con Camacho. Ahí va Matías Camacho. La marca es de Gómez. La recibe ahora el jugador Infante del Castaño. La cortina de Colaneri. Ahí va Infante. En carrera hacia el aro. Quería encontrarlo a Timoni. La recupera Fabricio. El pase que rebotaba. Otra vez Timoni. Pelota de Colaneri. El lanzamiento. Se quedó corto. La tiene Independiente. Va Infante. Doble. Se viene Uranga. Balón de Rivero. Deja bien la marca en el camino Rivero y es doble. Otra vez ventaja de 10 para Centenario. Camacho. Se viene Gamba. La pide Timoni. Lo ubican a Fabricio. Timoni hacia atrás. Colaneri. Doble. El rebote de Berbahuet que está en todos los sectores de la cancha. Pelota para Rivero. Rivero que la saca para Carpanetti. Gómez con tiempo, con espacio. Lanza triple. La marca es de Camacho. El giro de Malvici. Lanza para dos. Doble. Berbahuet ahora en la individual. La marca era de Colaneri. La tiene Gamba. Buena mague de Gamba. Se escapa solo Gamba. Doble. Acuña. La tiene Gamba. Ahora Infante del Castaño con la pelota. Busca el espacio. Carrera hacia el aro. Lanzamiento. Doble. Infante. Colaneri. Ahí va de tres. Nahuel. Triple. Nahuel. La pelota que ya la tiene Gómez. Ahí va Gómez. Amaga. Uranga. La recibe Rivero. Se anima Rivero para tres. Triple. Timoni. La cortina de Galeano. Ahí va Timoni. Ahí va Lautaro. Se anima Galeano para dos. El rebote que lo tiene Independiente. Barroso. Ahí va Juanpi. Timoni. La pide Corizo. La tiene Lucas. Canavesio. Barroso para tres. Queda corto, pero la tiene Timoni. Doble para Independiente. Partido definido en favor de la visita, que ha tenido una buena actuación. Va Rivero. Ha metido todo Rivero en este segundo tiempo. Rivero, Buto. Gira y lanza Buto. Buen doble. Montironi. Ahí va Montironi. Lo ubica Quiroga. Doble. 3 segundos, 2 para el final. Final del partido, 103 para la visita, 73 para Independiente. Independiente, un club que conecta a sus socios con los mejores servicios. Renovamos nuestra propuesta de telefonía celular. Planes de 1 a 25 gigas para aprovechar tu celu al máximo. Podés sumarte y disfrutar de todas las ventajas sin perder tu número actual. Además, de la mano de Claro, incorporamos un nuevo servicio. Internet domiciliario por fibra óptica. Para Rosario y otras ciudades habilitadas. 100 megas de la mejor conexión. Ya son muchos los socios que están aprovechando este servicio. Comunícate con la Mutual para recibir todo el asesoramiento. 3468-587404. Independiente Athletic Club. Tenemos también información del fútbol infantil para repasar rápidamente. Independiente estuvo visitando a Centenario A en el marco de la fecha 7 del torneo Apertura de la Liga Interprovincial. En las categorías puntuables, el equipo coreano igualó 1-1 en séptima división, gol de Ignacio Abraham para Independiente. Fue derrota 2-0 en sexta división y triunfo por la mínima 1-0 en quinta con gol de Martín Cataño. Estará el coreano volviendo a ser local
local este fin de semana, el sábado, cuando por la fecha 8 reciba la visita del Social Godeken en el Coloso. Vamos ahora a repasar la información del tenis, que este fin de semana estuvo muy activo en Independiente. Tenemos actividad tanto de los adultos como de los chicos. De las adultas podemos decir, porque en realidad se estuvo desarrollando un torneo de dobles de damas en las categorías A, B y C durante este fin de semana en las canchas de Independiente y también en las canchas de Chañarense, que como siempre gentilmente ha brindado sus instalaciones para poder disputar partidos de este certamen allí. Se adelantaron algunos encuentros de las categorías B y C el viernes durante la tardecita, pero la actividad oficialmente estuvo iniciando el sábado por la mañana y continuó con los cuartos de final hasta, bueno, finalizar con la competencia el día domingo. Como les decíamos, hubo tres categorías A, B y C con un total de 40 parejas deportistas que llegaron de localidades como Corral de Bustos, Caferata, Isla Verde, Verabebú, Montemaíz, Ricardone, Cañada de Gómez, Montegüey, Marco Juárez, Firmat, Venado Tuerto y por supuesto de Chañar Ladeado. En la categoría A, las campeonas fueron la dupla coreana compuesta por María Angélica Checaprotti y Abril Lorenzini, que les ganaron 6-7, 6-2 y 6-4 a Melina y Marina Cassina. En categoría B, Virginia Florian y Gisela Cavalier derrotaron a la dupla local de Josefina Ricciardi y Sabina Casey por 6-3 y 6-3. Y en categoría C, hubo otra pareja de Chañar Ladeado ganadora, Luciana Giraudo y Verónica Baronio, le ganaron a Ivana Jot y Araceli Franolich por 7-5, 4-6 y 10-2 en el Super Tigre. La verdad que fue una muy linda jornada de tenis, con mucho acompañamiento de la gente, con el clima de camaradería que se vive siempre, con partidos muy muy interesantes y parejos, sobre todo en la final. Por lo tanto, hay que destacar primero a las jugadoras que han participado, obviamente a la subcomisión y a los profes que han trabajado muchísimo en la organización, y nuevamente agradecer al club chañarense por la cesión de las canchas para poder desarrollar este torneo de dobles de edad. Les decíamos que era doble la información del tenis, porque también hubo actividad para los más chiquitos. El día domingo hubo un torneo zonal organizado por el Firmat Fútbol Club, y allí estuvieron chicos y chicas de las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 representando Independiente en un torneo en donde también hubo deportistas de Verabebú, de Villada, Godeken, de Sporting y Corralense, de Corral de Bustos, obviamente de Firmat, y también del club chañarense. 8 parejas representaron a Independiente en una jornada que se estuvo desarrollando entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, y hubo algunos resultados interesantes también. En la categoría sub-10 de varones, los campeones fueron la dupla tricolor que conformaron Matías Ferrari y Franco Pierella. En la categoría sub-12 de mujeres hubo 3 parejas de Independiente en las semifinales, y la final la disputaron 2 de ellas, en donde Inés Fabro y Lola Márquez les ganaron a sus compañeras Mora Gigante y Alma Pierella, quedándose de esta forma con el primer puesto y también con el segundo puesto las chicas que representaron a Independiente. Hubo una muy linda jornada, también la familia acompañó muchísimo a los chicos en esta experiencia, estuvieron obviamente presentes los profes, y más allá de los resultados se ha disfrutado verdaderamente de una gran mañana y una gran tarde de tenis en el Firmat Fútbol Club, en este torneo zonal en donde participaron los tenistas coreanos. Vamos a la información del fútbol mayor. Se estuvo disputando el pasado domingo una nueva jornada, la fecha 11 del torneo apertura de la Liga Interprovincial. Independiente visitaba Arteaga en un partido que era una lucha por la cima de la tabla de posiciones. El coreano llegaba a este encuentro sin la presencia, ya sabemos, de Iván Cosciarini, que todavía le falta para volver a las canchas, y sin poder contar con Gino Ferroni, que aún debía purgar una fecha de suspensión, y sin poder contar con Orlando Caruso, que recién
quien estaba purgando la primera fecha de suspensión después de su expulsión en el clásico ante Chañarense. Primero hizo su presentación el equipo de división reserva, hay que decirlo, en lo que fue triunfo por 2-0 en favor de Independiente, con goles de Luciano Cáceres y de Alexis Correa, mientras que en primera división Independiente lo ganaba 1-0 con gol de Alfredo Russo y lo terminó perdiendo porque se lo dio vuelta a Arteaga. Fue 2-1, dos goles de Carlos Ciaira para el equipo que hizo las veces de local, que se terminó quedando con el triunfo, con los 3 puntos, y se subió a la cima de la tabla de posiciones. Independiente estará jugando nuevamente este domingo, a pesar de que es 1 de mayo, se ha confirmado desde la Liga Interprovincial que la fecha se estará disputando con normalidad. Con el regreso de Gino Ferroni, el coreano será local y recibirá la visita de 9 de julio de Bravo, en lo que puede ser también una lucha intentando alcanzar el coreano el segundo puesto que hoy está ostentando el elenco lanudo. Vamos a cerrar la información del fútbol mayor con el compacto de lo que fue el duelo ante el Club Arteaga del pasado domingo. Lateral ahora, ¿no se fue? Sí, señor, se fue. Ahora otra vez para Independiente. Por adentro viene picando. Cuidado, se viene Russo. Le va a pegar al arco. ¡Gol! ¡Gol Independiente, Alfredo Russo! ¡Golazo! Lo dejaron solito y solo de un saque lateral. Está ganando Independiente. 1-0. Está perdiendo Arteaga 1-0, la pelota la tiene Gauna por izquierda. Frena Cristian, juega Vidore. Vidore que abre otra vez jugándolo a buscándolo a Porté. Porté que toca al medio buscándolo a Peralta. Peralta de una juega para Capelli, que se queda corto, el rebote. La viene ganando Luque. Luque que va a jugar a la izquierda. Apareció por la izquierda Filippuzzi. Perdió, ganó Filippuzzi. Perdió la pelota larga. Ahí está Luque. Se perdió el segundo Luque. Va a haber tiro de arco. Va a venir el centro. Viene el centro. Le pegó Matioli cerrado a las manos de Arzuaga, que domina. Sacar Arzuaga jugando con Mena. Mena que toca al medio buscando a Russo. Russo que toca al costado, Chivitieri que gana. La lucha de Insaurralde, ganó Insaurralde, pone Insaurralde, gana Insaurralde. Insaurralde juega para Capelli, Capelli para Ciaira. Picó por afuera Gauna, se viene Gauna buscando el área. Se viene Gauna buscando el área, en el borde del área está. Le pegó hacia el arco, arriba, le pegó Gauna. La pelota es de Gauna. Cristian Gauna que juega corto atrás. Se queda corto. Porte no sale. Se la lleva Luque. Se la lleva Luque. Le va a picar. Budrovic le picó muy bien. Budrovic para el segundo. Lo atoró el arquero. Galea. Perfecto. El cierre de Alvarito Vidoré. Tiro de arco. Pelota atrás de Mena. Mena que va a jugar hacia adentro. La pelota viene cruzada. Se la va a llevar Matioli. Matioli la tiene a... ¿A quién? A ver. A Insaurralde. Insaurralde que va por la izquierda. Lo tiene a Gauna. Gauna descargará atrás en Matioli. Matioli va hacia adentro para jugar con Porté. Porté que va a salir hacia adelante. Peralta la va a tirar para Capelli. Capelli va hacia la punta. Tocó para Peralta. Se viene bien Peralta. Por afuera le pica a Gauna. Por afuera pica a Gauna. Solo Gauna. Solo Gauna. Va a llegar. ¡Gauna! ¡Soaga! ¡Tremendo el uno! Tremendo, no desaparece el peligro. Viene el centro cruzado abajo, el taco. La saca violentamente un hombre. La pelota la recupera Alvarito Vidoré. La tiene Iván Capelli. Va a cruzar para Matioli. Se viene Matioli. Matioli le tira a Gauna. Se le fue por abajo del zapato a Gauna. Es tan reiterativo. Pelota larga. Matioli va hacia adentro. Otra vez a Porté. Porté a Peralta. Peralta que la juega corto buscando a Ciaira. Ciaira que se la va a llevar ante Payela. No, ganó Payela. La pelota la recupera Russo. Abre para Camuso. Camuso la va a jugar larga para Palaro. La jugó larga para Palaro. Palaro que se la regaló Matioli. La viene Palaro. Se cerró mucho. Viene Palaro. El centro atrás. Luque por arriba. Casi el segundo de Independiente en un horror defensivo de Arteaga. Hacia la punta. Ciaira espera.
La pelota va para Gauna. Gauna que, de taco muy buena. Se la alcanzan a pellizcar. Le va a quedar Insaurralde. Insaurralde la cruza toda. Era para Capelli el cruce. Sale bien jugando Mena. Mena, Filippuzzi. Filippuzzi para Budrovi. La marca del chico Peralta. Budrovi la tiene. Rebota. Va para Filippuzzi. Le pone el cuerpo Peralta. Queda atrás mano. Gana Peralta. Peralta que la va a jugar por el otro lado. Peralta que la tiro larga para Capelli. Capelli que no llega. Viene Mena. Mena con Russo. La marca de Vidoré. Russo que toca al medio, lo va a ganar Civitelli. Civitelli que va a jugar corto, jugó para que llegue Insaurralde. Insaurralde juega bien para Gauna. Gauna que la va a tirar para Sciaira, la tiró bien para Sciaira. Se viene Sciaira, no hay nadie adentro. El que tiene que picar es Insaurralde y Capelli. Viene Sciaira, va a hacer la personal. Hizo la personal, enganchó, la tiró un caño tremendo. Ahí está, Sciaira por atrás. El rebote de Insaurralde le va a caer a Capelli. La levanta Capelli. No hay mano, dice el árbitro, siga. Peralta, la tiene Leo. Por el costado viene otra vez, abriendo Mattioli. Le pegó al arco, Mattioli desde muy lejos. Saca Arzuaga. Vidoré. Pelota hacia arriba, va ganando Mattioli. Mattioli que la va a sacar hacia Sciaira. Toque para Gauna. Gauna que mete un largo pelotazo a la espalda. Se viene Capelli solo. Se viene Can. Pelota. Se viene Capelli. Capelli la tira al medio. Ahí está. Gol. Gol. De Arteaga Sciaira. Gol de Arteaga Sciaira. Vidoré. Pelota larga otra vez para Capelli. Se viene Capelli. Otra vez lo vieron. Se le quedó demasiado larga. Frena. Lo tiene picando a Peralta. Viene Insaurralde. Capelli, Insaurralde. La pelota la tiene. Se viene Insaurralde al área. Le va a pegar al arco. Le pegó. ¡Oh! ¡Travesaño! Violento el remate de Insaurralde de zurda. Pegó en el ángulo. Saca Arzuaga. Arzuaga la tira larga buscándolo a Palaro. Palaro y Mattioli. Pone el cuerpo Palaro, Palaro que descarga atrás. La pelota va hacia adentro, la tiene Luque. Luque la juega para Peralta, gana Porté. Porté la baja a sacar largo para que pique otra vez. Picó otra vez, Capelli está, tiene que hacer la personal, está solo. Sigue Capelli, ahora viene Insaurralde. Sigue Capelli, lo tiene solo Leo Peralta. Leo Peralta lo va a jugar para Sciaira. Sciaira que frena, está en el borde del área. Lo encaró, sigue para adentro, le pegó. Rebotó en la cabeza del número 2, Pierera, tiro de esquina. Civitelli. Pelota al medio. Insaurralde le hizo bien para Peralta, pero le salió a Fatato. Palaro. Insaurralde para recuperar. La tiene Insaurralde, la tiene Luchi. Largo pelotazo. Mena que cabecea. La pelota va hacia adelante, va Fatato con Capelli. La saca Fatato. La recupera rápido Peralta. Sigue Peralta, tira un caño, sigue Peralta, la saca Filippuzzi, la recupera, viene Peralta hacia adentro, sigue Peralta, la pelota le va a quedar a Insaurralde, la cruzó toda para Gauna que la jugó para Vidoré lo tiene a Capelli, abre para Capelli va a la línea de fondo, enganchó, lo dejó en el camino al marcador del toque atrás, le va a quedar Alvarito Vidoré, giró, era Peralta, un hombre de gol, Sciaira, gol de Arteaga Sciaira. Y se lesionó Payela, me parece que no va más Payela. Quedan 4 al partido. Mattioli que saca largo, la busca Sciaira, está habilitado, se viene Sciaira, frena Sciaira, enganchó, Camuso lo persigue, toque al medio para Insaurralde, se va Insaurralde, enganchó otra vez, atrás, la pelota es de Peralta lo tiene a Capelli. ¡Pega al arco! ¡Rebote! ¡Córner! Era el tercero de Arteaga. Tenemos un anticipo importante para realizar. Se ha publicado obviamente en las redes sociales de Independiente lo que será una nueva edición del cicloturismo, del evento propiamente dicho, organizado tradicionalmente por Independiente. Será la 14ª edición después de una ausencia prolongada debido a la pandemia. Vuelve el clásico cicloturismo del Independiente Athletic Club, 14ª edición, el día domingo 11 de septiembre. Serán 60 kilómetros en ruta para recorrer. Domingo
domingo 11 de septiembre para que se vayan agendando. Los teléfonos de contacto son el 3468-56-7165 y el 3468-53-6086. Domingo 11 de septiembre, cicloturismo del Independiente Athletic Club, 14ª edición. Nos vamos preparando para esta nueva jornada para los amantes de la bicicleta, que se vayan agendando esta fecha para participar de una nueva edición durante el mes de septiembre. Nos vamos a meter en la nota central de nuestro programa. Estuvimos dialogando con el entrenador de básquet de primera división, Marcelo Perisic, el Pata, que bueno, como ustedes saben, está atravesando un nuevo ciclo en el club. El técnico que fuera campeón del equipo que consiguió la primera estrella para el básquet en la categoría superior de Independiente allá por el año 2016, en esa inolvidable serie final ante Sportman de Villa Cañas, en donde el coreano se consagró como visitante en el tercer partido de la serie. Estuvimos hablando un poquito de la actualidad del equipo, de este nuevo proyecto que está encarando el básquet coreano en el 2022. De todo eso y mucho más, estuvimos dialogando, como les decía, con Marcelo Pata Perisic. Vamos a la nota y enseguida volvemos con más información aquí en Voces Coreanas. Bueno, estamos con la nota central de nuestro programa. Nos acompaña Marcelo Perisic, el entrenador de la primera división de básquet. Vamos a estar dialogando un poquito sobre el presente del equipo, que ya está afrontando la segunda ronda de esta etapa clasificatoria del torneo Apertura. Bueno, Pata, gracias por recibirnos y bienvenido al programa en esta temporada. No, bueno, buenas noches. Gracias a vos, Bruno, por la invitación. En principio, consultarte, ¿cómo se dio la oportunidad de afrontar este nuevo ciclo en Independiente y qué fue lo que te atrajo para volver al club? Bueno, la verdad que estaba ahí en tratativa por seguir con los chicos en el Ortondo, y bueno, me llamó Germán Merlo un día y nos pusimos de acuerdo enseguida porque me interesó el proyecto, que distinto a lo que se vio en Independiente en los últimos años. Este año se apuntó, por lo menos en la primera parte del año, a reforzar las categorías intermedias, hacer un trabajo en conjunto con Luciano Garrone, y bueno, y eso fue lo que hicimos, reclutar dos chicos para sub-21, para que puedan participar en los provinciales y para mejorar, que los chicos del club se entusiasmen más y tengan más competencia interna y, o sea, se vean reflejados también en la tabla, en el torneo de la Venadense, que ellos, bueno, están cumpliendo un buen papel. Y bueno, eso con respecto a la primera parte del año. Bueno, como vos decías, se ve como reflejado un trabajo un poco más integral, si se quiere. Sí, estamos con Lucho, o sea, acá hay chicos con nosotros, entrenan sub-18 y sub-21. Y los pocos jugadores de primera que ya sabíamos que quedaron del año pasado, o sea, tenemos solamente 4 mayores, después son todos chicos de las categorías inferiores, y bueno, estamos afrontando este primer torneo con ese equipo. Estamos ahí tratando de luchar por entrar entre los 8 para por lo menos llegar a un cruce de playoff. Bueno, ya de movida, si se quiere, se sabía que iba a ser esa la pelea un poco, ¿no? Estar en la lucha por clasificar, por lo menos a lo que se apuntó en cuanto a nombres, pero ¿cuál es la sensación que te deja lo que se lleva disputado, por lo menos esta primera rueda de la apertura con el equipo que han conformado? No, bastante bien dentro de todo, porque bueno, los chicos que vinieron más que nada de Santiago del Estero no conocían la competencia. Ellos están bien entrenados en clubes importantes como 15, Independiente, pero no jugaban, o sea, directamente no tenían competencia, y tampoco conocen a los jugadores de los otros equipos, cómo se jugaba en esta zona. Por ahí les está costando. Ellos los sábados de la tarde en sus categorías andan muy bien, y en primera, más que nada justo este año, que es un torneo terrible donde todos los equipos se han reforzado muchísimo, están peleando 4 o 5 equipos por salir campeones, o sea, Olimpia, que ya ganó el año pasado, Sportman, que siempre sigue vigente, Peñarol y Argentino, que este año están transcurriendo el año centenario, también se armaron como para pelear, y bueno, y último ahora Centenario, que trajo refuerzo de Liga Argentina,
y justo le tocó eso a los chicos, pero bien, o sea, también tuvimos algunos inconvenientes con una enfermedad, una suspensión, que nosotros, todo nos cuesta, nos falta un jugador, para nosotros representa muchísimo. Pero así igualmente, o sea, los resultados dentro de todo también, porque en primera fecha ganamos Centenario visitante, después le ganamos Sportman de visitante, y bueno, algunos partidos acá nos está costando casi más de local que de visitante. Bueno, me imagino cómo habrá que gestionar esa parte en donde te encontrás con un equipo con muchos juveniles y quizá no tantos jugadores de experiencia, que por ahí son los que pueden llegar a guiar a los más chicos. Sí, igual yo estoy bastante acostumbrado, he dirigido de todo. Tanto cuando estuve en Villa Cañada, en el Hortondo, como cuando estuve el año acá. O sea, me han tocado dirigir equipos con jugadores grandes, equipos con muchos chicos. Y bueno, se sabía que este primer torneo iba a ser así. Después, una vez que termine la apertura, que los chicos sigan su competencia con los torneos locales y también en los federativos, su 16, su 18, su 21, veremos en la segunda parte del año si se puede reforzar. No fue fácil buscar jugadores a principios de año, porque están muchos ocupados los jugadores que pueden llegar a venir acá ocupados en el torneo federal, y ahora el torneo federal junio, julio termina, entonces yo creo que para la segunda parte del año vamos a poder incorporar y reforzar un poco para apuntar a los jóvenes. Bien, te hago las dos últimas. Preguntarte primero por el federativo. Ya hubo una primera experiencia con la U18. Bueno, estuvo Lucho Garrone dirigiendo. Ahora el domingo vamos a tener lo que es U16 y próximamente nuevamente U18 como local. ¿Qué es lo que les puede aportar a los chicos esta experiencia en cuanto a jerarquizar el nivel que vienen trabajando? Mirán, yo tengo bastante experiencia en esto, porque con Atlético fuimos uno de los primeros clubes ya en el 2007-2008 que nos anotamos en los federativos y íbamos y jugábamos lejos porque no se hacía por zona y perdíamos bastante feo, pero o sea, a los chicos les sirvió muchísimo, o sea, jugar competir contra equipos de otras asociaciones, creo que los estimula mucho a entrenar, ya te digo, a jugar contra chicos de otro nivel. Con otro roce, yo estuve el domingo mirando la zona de sub-16 que se jugó en el Hortondo, una zona de cuatro equipos, bueno, mucha gente va a verlo, los padres se entusiasman, los chicos se entusiasman, creo que es importantísimo, por algo se anotan tantos equipos, entre casi 50 equipos en sub-16 y sub-18, y bueno, la verdad que va a ser una linda experiencia para ellos, aparte de lo deportivo, todo lo que comparten fuera del contexto del juego. Bueno, y la última, ¿qué crees o cómo pensás que se va a dar esta última etapa clasificatoria, bueno, en donde Independiente está ahí en la lucha por tratar de meterse entre los ocho? Sí, tenemos partidos difíciles, ahora dos seguidos visitantes, con Argentino y con Ciudad, después viene Peñarol, o sea, estamos peleando ahí con Atenas, con Firmafoba, el lugar 7, 6, 8, Centenario, que ahora, bueno, nos ganó, pero estamos igual en punto, pero yo creo que Centenario ahora, de la manera que se reforzó, creo que va a estar para pelear un poquito más arriba. Y bueno, nosotros ya sabíamos que iba a ser así, la idea es entrar entre los 8 y jugar un cruce de playoff, el de cuarto de final, y ojalá que, ya te digo, en la segunda parte del año podamos armar un buen equipo. El año pasado acá el club participó del Prefederal, que es un torneo muy, muy importante, que no es tan lejos, es una zona que es por región. Ojalá se pueda hacer algo igual que el año pasado con respecto al equipo de primera. Bueno, te toca ahora encontrarte de nuevo Gimnasio. Vos ya nos decías que en el viejo tenías buenos recuerdos, pero ahora estás en un escenario nuevo. ¿Cómo te fuiste adaptando a esto? Sí, la verdad que es un estadio hermoso. La gente que viene de afuera, que lo conoce, que lo ve por primera vez, queda sorprendida. Muy, muy, muy lindo. La verdad que se trabaja muy, muy bien, muy cómodo. Tanto con Lucho como con el profe, con Ariel. Así que ya te digo, apuntamos a terminar esta primera parte del año tranquilo, sabiendo los objetivos que nos habíamos fijado, y después ver a partir de julio si, ya te digo, si se puede mejorar, reforzar y pelear más arriba.
Bueno, Pata, muchas gracias y suerte en este nuevo ciclo. No, gracias a ustedes por la invitación y por dejarme expresar. Quiero recordarles que ya está a la venta el nuevo Telebingo de las escuelitas deportivas con más de 100.000 pesos en premios. Vamos a tener sorteos mensuales el segundo o tercer martes de cada mes a través de la pantalla de CL3 Cablevisión. Podés conseguir tus cartones comunicándote con los chicos de las diferentes disciplinas deportivas. En el mes de mayo se estará realizando el primer sorteo, ya se va a estar precisando la fecha, pero les reitero, Telebingo de las escuelitas deportivas. Con su compra no solamente participan de estos espectaculares sorteos, de estos más de 100.000 pesos en premios, sino que también colaboran con los deportistas y con las disciplinas deportivas del Independiente Athletic Club. Muy bien, tenemos información de la sede social para compartir con ustedes en las redes sociales de la sede IAC. Se ha estado promocionando un sorteo que se viene para este domingo, primero de mayo, el Día del Trabajador. Está en las bases y condiciones para participar. El premio es una cena para dos personas. Tenés que seguir a la sede de IAC en Instagram, darle me gusta a la publicación y compartirla, la publicación esta de El Locro, el día 1 de mayo. Compartí la publicación del Locro el 1 del 5. El premio, reitero, una cena para dos personas, una promo para disfrutar este domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, que te ofrece la sede del Independiente Athletic Club. Muy bien, de esta forma hemos llegado al final de una nueva edición. Como siempre, los invito a ver la Repe mañana por la tarde a través de la pantalla de CL3 Cablevisión. También el domingo al mediodía y por la tarde tenemos dos Repes más para revivir este programa, que como siempre lo cargamos a nuestro canal de YouTube, a la página web, a las redes sociales de Independiente, al igual que como hacemos siempre la nota central, que la compartimos tanto en Facebook como en Instagram. Nos estaremos viendo el próximo jueves, como siempre, a las 20:30, en el mismo lugar, a la misma hora, por el mismo canal, en una nueva edición del micro institucional del Independiente Athletic Club, Voces Coreanas. Hasta la semana que viene.